¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otro capítulo de Espeleología. Hoy voy a ir aquí para abajo a una cueva que tenemos ahí. Y bueno, el tiempo no está muy bien, no sé cómo estará aquello, pero vamos a ver si se puede entrar y ver algo. Si no, tocará regresar. Así que me voy a poner el traje y iremos para abajo. Aquí lo tengo. Ya estamos, una vez preparados, con el traje y el equipo, tocará irnos para abajo, a ver qué nos encontramos. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí, así que la cueva la tenemos aquí al lado, va a ser interesante. Tenemos el río, no sé si habrá entrado algo o no, pero toca explorar, así que vámonos para adentro. Bueno, chavales, pues aquí tenemos la entrada, así que toca bajar. ¿Dónde tengo aquí el enganche? A ver, ahí está, mi autoengancho, y se cayó la luz. No pasa nada. Vale, chavales, pues esta es la entrada. Ya veis más o menos. De ahí para arriba he entrado. Y esto de aquí, pues sería la bajada. Ya tenemos la parte izquierda, que es la primera zona. A ver que venga un poquito. Y vale, ahí tenemos una entrada pequeña. Pero bueno, que tampoco voy a entrar, ya que ahí se cierra. Ya veis un poquito la estructura. Un poco complicado. Mi padre bajará ahora. Y yo voy a seguir un poquito para abajo. Hasta llegar a esta zona. Aquí voy a dejar ya el equipo. Mirar qué cosas tenemos allá arriba. Las raíces, cómo atraviesan. Aquí tenemos un par de caminos. Y bueno, seguiremos. Pues aquí estamos. Voy a abrir el mapa. Aquí es donde estamos nosotros. Ya veis varias galerías. Y más o menos yo voy a ir hacia este lado para poder explorarlo. Así que a ver qué tal va todo esto. Voy a cerrar el mapa. Y nada, vamos a por ello. Vale, os voy a dar un par de datos de esta cueva ahora que estamos aquí. La cueva tiene un desarrollo total de unos 588 metros. La entrada se halla en un ataúd en una pista escondida entre zarzas, como habéis visto. Las dimensiones más o menos son de 1,5 por 6 metros. A través de ella se baja por una rampa y se accede a una red de galerías abiertas a favor de una fractura, siendo casi toda la cueva prácticamente en llana. A lo largo de toda la cueva se puede apreciar sus formas mediáticas, así como importantes sedimentos de arena, siendo estos importantes en algunos lugares, llegando a taponar algunas galerías de sección bastante amplias. En otros lugares, los testigos de sedimentos dejan apreciar las distintas fases sedimentarias. Hoy en día se puede apreciar en algunas galerías la circulación temporal del agua por ellas, ya que algunas galerías quedan a nivel actual del río que está aquí al lado. La cueva también cuenta con otras pequeñas entradas abiertas artificialmente por miembros de un club deportivo en los años 60, donde exploraron y topografiaron esta cueva. Bueno, chavales, pues ya veis. Por aquí vengo yo, la primera zona, la que os he comentado.
Ahora mismo está bastante seco, como estáis viendo. Por suerte, el río que está afuera no ha crecido tanto, con lo que esta zona se podría decir que tenemos suerte y no está inundado. Aunque sí vais a apreciar cómo puede haber un par de algo de agua. Vamos a subir por esta zona. Primero, ya veis, no se nota mucho, pero el río está por allá arriba. Aquí tenemos una bajada de 2 metros que va a un sumidero. Y ahora me cojo este camino de aquí. Volvemos aquí también otra bajada de 2 metros. Con lo mismo llegaría a un sumidero. Ahí estáis viendo cómo iría el agua cuando hay mucha agua, la forma del río. Y ahora yo voy a venir por aquí. Para andar por estos sitios es recomendable usar rodilleras, porque ya veis cómo voy a media gatas. Aquí tenemos otra bajada y con cuidado os lo voy sorteando. Vamos poco a poco, sigo pasando y bueno, pues ya veis, esto de aquí es un meandro. Se me ha caído la luz, tengo que bajar. Ya veis, estoy en la zona más baja, como allá hay agujeros y aquí una colada. El río vendría por ahí. Ya que he bajado por esta zona, pues parece que se cierra. Con lo que ahora me toca escalar este problema y subir. Aquí llegamos al agujero de antes y ahora me meto por aquí abajo. Con lo que voy llegando a la misma zona de antes, lo que sería el principio. Se puede decir la galería principal. Yo voy a coger ese desvío de aquí. El de la izquierda. Ya veis, esta empalma con la entrada y esta es la continuidad. Con lo que de aquí hay que seguir. Ya veis que tenemos aquí un pequeño meandro y vais a ver cómo lo paso yo. De lado a lado, engancho y salto. Salta, podía seguir. Como veis, tenemos un pase por abajo y aquí tenemos otra galería. Si esta yo siguiera, en teoría voy a ir por una gatera que debería llegar a la principal, como le llamo yo. Pero yo lo que voy a hacer va a ser coger de aquí para abajo. Me pongo así un poquito de pies. Rodilla, pie, rodilla, pies. Y cojo esta. Y ahora llegamos, lo que se puede decir, al lecho del río. Pues
Una vez pasado esa gatera, seguimos por aquí, poco a poco. Y ahora, ¿dónde nos lleva? Un golpe por todos lados. Aquí tenemos una subidita que la vamos a ir siguiendo. Y ya veis, aquí hay otra colada. Ya vemos unas raíces. Más o menos os podéis hacer la idea de dónde estoy. Un poco para acá, para acá. Y según llego aquí, ahí está la raíz, la principal. Vale, chavales, pues seguimos por esta galería, la llamo yo la galería principal, ya que aquí el volumen es mucho más grande. Ya veis, de lo que ha llovido estos días, se puede apreciar un par de charcos. No son muchos, pero nos puede ir dando señales. Aquí tenemos un paso. Voy a subir aquí arriba un momento, a ver si no se me cae. Y ya veis, aquí tenemos el desvío con una izquierda y aquí tenemos otro con unos 4 metros de bajada a derechas. Pues como os comentaba, voy a coger primero la galería inferior. Ya veis las estructuras que estamos viendo. Tenemos unas rocas bastante grandes, un lecho de roca, pero que ahora está seco. Ahí tenemos otra pequeña subida de unos 2 metros. A ver si puedo subir sin problema. Me agarro ahí, me agarro aquí. Y esto es el río. Los gous ahora mismo están secos, ya que no ha llovido lo suficiente. Y aquí es donde se cierra. Y aquí tenemos otra galería. Aquí, ya veis, tenemos aquí una pequeña galería que esta se cierra. Y por aquí, pues tenemos la otra. Voy a bajar esta pequeña zona. Y bueno, pues como os estaba comentando, esta galería de aquí también se cierra, llega a un sitio que está bastante húmeda. Y aquí pues lo mismo, si os enseño un poquito, tenemos otra más. Llegando para allá al final se cerraría. Ya veis, tenemos una pequeña bajada, que no es mucho, pero ahora mismo tenemos que ir a otra zona más interesante. Sigo bajando y explorando. Tenemos aquí esta pedazo de colada, ya veis, qué pasada, está muy guapo. Y ahora, saltito, y hay que irse bajando a la siguiente zona. Me cojo la mochila, la cierro y para adelante. Bueno, chavales, pues ya veis, ahora vengo para esta zona. Mirad qué pedazo colada, imaginaros esto cuando venga con agua, que es brutal. Si seguimos por aquí, ya veis las formaciones, tenemos una bandera, otra bandera, esta más dura, y de aquí sigue hasta llegar a esta zona. Un pocito de agua
Y el río, cuando mucha agua lleva, para allí. Tenemos aquí un par de bifurcaciones, un poco liosas, la verdad. Y bueno, pues vamos a seguir un poquito por este meandro para enseñaros cómo es todo esto. Ya veis que es estrechito, tiene algo de agua y podremos llegar, pues igual a cosas interesantes. Seguimos el meandro, no cambia nada. Y nos metemos en un pozo de agua. Bueno, pues ya si seguimos de aquí, os podría comentar que esto es todo así, así, hasta llegar al final. Así que chavales, yo dejo terminar el vídeo, ya que vengo con alguien y esto es muy pequeño para que ellos entren. Entonces, mirad, hay agua por todos los lados. Entonces, para mojarnos, hacemos aquí bienvenidas. La salida es muy estrecha, o sea que vamos a ir poco a poco, a ver, apoyándonos. Yo, mira, ya me tengo que estar agachando porque si no, por la parte de arriba no puedo pasar. Bueno, a ver, vamos a ir.